Una persona que fue en la calle, vino un coche y el señor Bambina. Ahorita los hijos tomaron lugar de su papá. Su papá tiene una oficina muy grande, era muy rico. Entonces le preguntaron si ellos pueden sentarse en la silla, en el lugar del papá. Jóvenes de ellos, tiene 28 años, ¿no? Ustedes pueden sentarse en la silla de papá, en la oficina. O necesita tomar otro lado, hacia otra oficina, otra mesa, otra cosa. El Dalajá es así. La persona está prohibida de sentarse en la silla del lugar de papá. Pero, según la tarde, porque está papá no está. Si es silla fija de papá, no puede sentarse. Hasta dicen que hasta nuestro papá también está prohibido. Pero ahora Jaime Kadosh, en el libro de Rishon Lezion, dijo, no, solamente se está la papá. Si no está la papá, no es lugar santo, no es Bet HaMikdash. Entonces puede sentarse, solamente no puede sentarse cuando el papá no está. La costumbre del mundo es de no sentarse al lugar de la papá, aunque sea papá no está. Pero escrito muy claro. Si la papá murió, en Rishonim, ahí no. Al revés, tajat aboteja es lubaneja. Así está mejor, de sentarse al lugar de la papá con el papá. Hablamos de sobre... caso que sí, cuando, ¿cuál sí, cuando? Entonces, cuando el papá falleció, puede sentarse así. Cuando el papá no falleció, ves sin silla fija, no puede sentarse. No es fija, seguro que sí puede sentarse. Una persona en Polanco, es difícil para él caminar. ¿Cómo él camina? Tiene una silla, después de... ¿Silla de ruedas? Vale. Así él camina. Ahorita preguntó qué hace el Shabbat. Entonces esta es discusión de los entre muchos jajamim. Uno de los jajamim grandes, Rabbi Chaim Cohen Hawita, de rabino de en Tunisia, en Yerba, él también lo podía. Ven al libro de él, escribió después de Congo. ¿Por qué? Él dice así. Nosotros ahorita en Polanco hablamos, no es de Kamachaco. En Polanco tenemos dudas si es de Shuta Rabim o no es de Shuta Rabim. La silla, la mano de la silla, está arriba, está más de 10 de Fajim. Si la mano está más de 10 de Fajim, entonces es a nombre de este asunto Agud de Makom Ptur. ¿Qué quiere decir Agud Makom Ptur? Tiene conexión con Makom Ptur, porque el Shuta Rabim es solamente 10. Más de 10 para más de Shuta Rabim. Tiene conexión con lugares que están más de 10 Fajim. Entonces, si es así, algunos posquim dicen que está permitido. Que es por lo menos el Shuta Rabanán. Entonces tenemos con Goy, hay algunos dicen también Jai no sé tatmo. Ese es otro de Rabanán. Si tenemos de Rabanán, hacemos una cosa más. De Rishuta Yachid a Rishuta Yachid, pedirlo de no parar. El Goy no parar. Rishuta Yachid a Rishuta Yachid. Cuando la mitad es, dentro hay Rishuta Rabim, mucho Rishonim, la Rajá, puede me atorar, va que el Rabanán está prohibido. Entonces, tenemos decir a Goy, es Rabanán. Tomarlo, es Rabanán. Para escuchar Torah y escuchar Kadish y Kedushá y todo, es mitzvah. Shvut, de Shvut, no con mitzvah, de fuerza mayor, con Shelat Jajam, puede permitirlo ese asunto. No permitirlo así en general, porque puede ser que hay problema de hacer cosas más con. Más, eso va a permitir más de ser esa Shelat Jajam para permitirlo. Ahora, una persona hizo así. Esta pregunta muy rara, pero sí pasó. Él perdió una cosa muy importante. Bueno, él pensó de no perdió, de uno robó. De él sospechó quién robó. Ahorita no tiene pruebas. ¿Qué va a hacer?
Se fue una persona que sabe cosas, que está fuera de lo natural, él dijo a él, fulano robó, está en la casa, en este cuarto. Así dijo este persona. Ahora él se fue jajá y dijo, así pasó. De este fulano es que él sospechó. Del otro sabía sin decir los nombres. Ahorita la pregunta es de él, si él puede tomar a policía o así, para ir a este lugar, buscar, va a encontrar, o está prohibido, porque él tiene provecho de personas de nosotros prohibidos de ir a ellos para preguntar cosas como este. Preguntaron a Rabbi Yashim, Rabbi Yashim contestó, ¿qué está prohibido? Nagid, trabajo en Shabbat, Jajamim está en multa, no puede tener provecho. Shvit, también cuando me sembró Shvit, hicieron multa. Otros isurim no es, hay multa de no tener provecho. Este isur de no, también tiene más que me lo queja, o no dice hoy, no hay idonim, este no hay ningún prohibición de Jajamim, no hicieron multa, está prohibido. Por ese motivo, él puede tener provecho que él dijo a esta persona, y investigar si robó o no. ¿Y lo encontraron? Aquí está la José, no historia.